Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Okay, we are going to start with this new session. This is the session number 3. We are going to complete this first week tomorrow. So for that reason, you need to work on the platform. I was reading some messages in which some of you were saying that you have a kind of a troubles with the word on the platform. Estaba leyendo que hay algunos que tienen algunos pequeños problemas con algunas de los ejercicios de la plataforma. En ese caso, vamos a tratar de leer un poco sobre los knowledge check de la sección 1 y también, Miss, tell me. fíjese que yo no tengo acceso. Ok, let me. En ese caso, me va a regalar su nombre para poderlo mandar para que le den acceso con el grupo. Vaya, mis, ahorita se lo mando. Ok, thank you. Para así poderlo mandar para que puedan revisar y darle el acceso a la plataforma. Para que no te. Mis, yo lo reporté dos veces, pero no han dicho nada. Sí, pero en este caso voy a tratar de mandarlo directo para que puedan contactarse con usted. Tal vez de esa forma ya le pueden dar el acceso a la plataforma. Más perfecto, mis, gracias. Bueno. Ok, en este caso, we are going to make like a review of the exercises that we have on the platform. Vamos a ver los ejercicios que tenemos en la sección 1 y vamos a ir viendo también los que vamos a tener disponibles para la sección 2. Porque el día de mañana ya tenemos que tener completo sección 1 y sección 2. So, in this case, we are going to see the knowledge check of the, thank you, of the platform on the section number 1. So we're going to have this activity at the beginning. Vamos a hacer esa actividad al principio, que es el recorrido por los diferentes ejercicios que podemos encontrar en la plataforma. Vamos a tratar de hacer el review de los de las respuestas y qué es lo que nos pide, ¿verdad? En cada uno de estos ejercicios. Okay. So, we are going to begin with the platform. Para los que no han empezado o para los que van a comenzar después de la sección o el día de mañana, para que veamos de qué trata cada uno de estos ejercicios. Así que me voy a ir a la plataforma, a la sección número 1, para ver los tres. Yes, los tres, bueno, en este caso solo son dos, porque hay uno que es una práctica de lectura. En este caso solo son dos, el 1.4 y el 1.11. Vamos a ver de qué trata cada uno de estos ejercicios. Okay, in this case we have the knowledge check 1.4. That is the first exercise that we have on the platform. In this case, it is related to answers. It says that we need to read the following prompts, and we are going to use the response in which the adverb is, in this case, in brackets, is placed correctly. En este caso, vamos a decidir cuál de los adverbios está puesto correctamente en la oración. En este caso tenemos la primera pregunta. Do you play sports?
Y tenemos el verbo, I mean, el adverb ever. Do you ever play sports? Ever. You play sports or do you play sports ever? Según el orden, ¿verdad? De cómo poníamos nosotros el adverbio, ¿cuál de esas creen ustedes que está correcta? Do you ever play sports? Ever. You play sports or do you play sports ever? The Do first you one. ever play sports? Do you ever? En ese caso, ahí sí, ¿verdad? Estamos poniendo el orden correcto. In that case, Rosa, you can like, sí, le es muy poco probable estar en la reunión porque no escucha bien o algo por el estilo, no se preocupe. Se puede desconectar y en el momento que usted considere correcto, si ya no está lloviendo muy fuerte, usted se puede conectar, no hay ningún problema. Ahí estamos viendo también la estructura. Please. Tell me. Can you explain us again about the attendance list, please? In this case, it is not like I'm going to take the attendance list or to ask for your names. No voy a pasar lista. En este caso, no es necesario tener una lista, ¿verdad? En todas las sesiones. Lo que se está revisando es la participación de cada uno de ustedes, que la mayoría, pues obviamente tiene su cámara encendida, entonces ahí se va viendo lo de la asistencia, también lo del trabajo de la plataforma. Es una de las cosas más importantes porque cada jueves se va a revisar que ustedes vayan al día con el trabajo de la plataforma. Por eso es que no se está pasando lista en la sesión, pero sí se toma en cuenta las participaciones y el trabajo en la plataforma. Thank you, Miss. You're welcome. So, in the next one, number two, sure, I play soccer. Y tenemos el adverb twice a week. Sure, I twice a week play soccer. Twice a week, sure, I play soccer. Sure, I play soccer twice a week. De esas tres, ¿cuál es la que está correcta? The last one. Very good. Sure. Nos están diciendo, sure, o sea, nosotros contestamos, seguro, yo juego fútbol 2 veces a la semana. Sure, I play soccer twice a week. En ese caso es la número 3. Ahora, en la pregunta número 3, what do you do on Saturday morning? Y tenemos el adverb usually. What do you usually do on Saturday morning? What do you do on Saturday, usually morning? What usually do you do on Saturday morning? ¿Cuál es la oración que está correcta o cuál es la pregunta que está correcta? Number one is Number what do one. you the first one? The first one. Very good. Es la primera. What do you usually do on Saturday morning? ¿Por qué? Porque básicamente estamos buscando que el adverb esté antes del verbo principal de nuestra oración. Muy bien. Número 4. Nothing much. I sleep until noon. No mucho. Yo duermo hasta la mediodía o hasta el mediodía. Y tenemos el adverb almost always. Nothing much. I sleep until noon almost always. Nothing much. I almost always sleep until noon. Nothing much. I sleep until almost always noon. De esas tres, ¿cuál es la que está correcta? The second one. The second one. Nothing much. I almost always sleep until noon. No mucho. Casi siempre duermo hasta el mediodía. Luego tenemos la número 5. Do you do aerobics at the gym often. Tenemos el adverb often. Y dice, often do you do aerobics at the gym? Do you often do aerobics at the gym? Do often you do aerobics at the gym? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta de la número 5? Do you often do Ah. Very good. Do you often do aerobics at the gym? Es la número 2. Porque ahí vamos viendo los elementos.
el auxiliar como pregunta, el sujeto, luego nuestro adverbio, luego tenemos nuestro verbo principal y el complemento. Muy bien. Número 6. No, I do aerobics hardly ever. No, yo hago aeróbicos, pero en este caso está diciendo casi nunca. Entonces, tenemos nuestras opciones. Do you always exercise on, I mean, number 6. No, I do hardly ever aerobics. No, hardly ever I do aerobics. O no, I hardly ever do aerobics. ¿Cuál de las tres es la correcta? The last one. The last one. Is the correct the last one? Yes or no? What do you think? I can see the last one very well, teacher. There it is. Ya tenemos la respuesta. Alguien dijo que era la última. ¿Qué piensan los demás? Es la última. Sí, yes. Okay. Yes, it's the last one. Yes, that is the correct answer. No, I hardly ever do aerobics. Very good. Number 7. Do you exercise on Sundays? Y tenemos el adverb always. Do you always exercise on Sundays? Do you exercise on Sundays always? Always do you exercise on Sundays? What is the correct answer? The first one. Do you always? Do you always exercise on Sunday? Very good. Number Please, eight. I have tell a me. Question. Tell me. Tell me. Okay. The correct pronunciation of often of often. In that case, is so both of them are good. Both of them are correct. You can say often, or you can say often. Okay. In that case, it's not like it's going to change the meaning. It is just like in which pronunciation you feel good. Now, we have number 8. No, I exercise on Sundays. And we have the adverb never. No, I exercise on Sundays never. No, I never exercise on Sundays. No, I exercise never on Sunday. What is the correct answer? The second one, very good. No, I never exercise on Sundays. Es la segunda. Número 9. What do you do after class? Y tenemos el adverb usually. What do you usually do after class? What do you do after class usually? What do you usually do after class? ¿Cuál de las tres es la respuesta correcta? The first one. The first one, very good. La primera es la respuesta correcta. What do you usually do after class? La última. I go out with my classmates about 3 times a week. I about 3 times a week go out with my classmates. About 3 times a week I go out with my classmates. Or I go out with my classmates about 3 times a week. What is the correct answer? The last one. The last one. Very good. Es la última. Ahora, en el siguiente, 1.11. This one. In this case, it says, complete the following questions. Guide yourself with the answers. Choose from how often, how well, how good, and how long. Aquí tenemos que basarnos en las respuestas para poder hacer nuestras preguntas. In this case, we are going to put the words how well, how often, how good, and how long. En el caso de la primera, tenemos at volleyball. Sabemos que están hablando de volleyball. Y la respuesta dice, I guess I'm pretty good. I often play on weekends. Y la respuesta dice, bueno, soy bastante bueno y a veces o seguido juego los fines de semana. Aquí nos está diciendo how often, nos habla de qué tan seguido, how well,
qué tan bueno o qué tan bien, pero en este caso, how well es como más que todo referido a cómo nos sentimos, ¿verdad? How good, qué tan bien hacemos una actividad, o how long, que se refiere en este caso a tiempo, podemos referirnos al tiempo. En este caso, ¿cuál sería la respuesta para la número uno? ¿Con qué iniciaríamos nuestra pregunta? How good? How good? Ah, estamos hablando de habilidad How física. good are you? Ah, exactamente. How good. Y le vamos a agregar los elementos que faltan. Verbo to be y Are you? el pronoun. Are you? Exactamente. How good are you at volleyball? Para los que no han completado, pueden ir haciendo este ejercicio o pueden ir tomando capturas o anotando la respuesta como ustedes quieran. Now, in the second one, está hablando de pasar tiempo en línea, de cuánto tiempo nosotros gastamos en línea. Tenemos nuestra respuesta. About an hour after dinner. Podemos decir como acerca de una hora, más o menos una hora después de la cena. I like to chat with my friends. Me gusta mensajear con mis amigos. Ahora, estamos hablando de tiempo. ¿Cómo nos quedaría esa pregunta? Ah, ok. How long? Y le agregamos los dos elementos que nos faltan. Do you? How long do you spend online? Muy bien. Número tres. Miss, Tell excuse me, me. tell me, tell me. Solamente eso se va a poner, no se va a poner toda la No, oración. no, en este caso usted solo va a poner lo que le falta. E igual, en este caso, si nosotros le ponemos el espacio, tenemos que fijarnos que después de la última palabra que pusimos, no lleve espacio ni tampoco punto, porque igual no las va a tomar como incorrectas. Tenemos que tratar de no dejar muchos espacios entre las palabras, en este caso ya al final, ¿verdad? Porque si no, la toma a veces como incorrecta. Ahora, número tres. En este caso, tenemos play cards, jugar cartas. Y la respuesta dice, once or twice a month. It is a good way to relax. Estamos hablando de tiempo. Una. Ah, muy bien. How often? ¿Qué más? How often? Ok. How often do you play cards? Once or twice a month. Muy bien. Y para la última, type es escribir, ¿verdad? Not very well. Actually, I need to take a typing class. ¿Cuál es la última opción que nos queda? Ah, how well. How well what? How well can you? Ah, muy bien. How well can you type? ¿Qué tan bien puedes escribir? Pero estamos hablando de escribir en una máquina o en una computadora. Así nos quedarían nuestras preguntas. How good are you? How long do you? How often do you? And how well can you? Esas son nuestras cuatro respuestas. Para los que no han respondido todavía la 1.11, pueden tomar nota de esas respuestas para que simplemente ustedes las vayan agregando a la plataforma. I'm going to give you like a minute for the ones that didn't complete the example. Tell me, Jorge. A mí no me la agarra como buena la última, poniéndole así, how well can you? No, no se la toma como buena. No. Voy a tratar de escribir otra vez. Sí, trate de no dejarle espacios al final y póngale mayúscula al principio, tal vez. Pero me avisa para ir viendo si no nos da esa respuesta. Caso mío, también No, la última daba problemas ya en me ese agarró. sentido. Ok. Y Ya la me volvió. agarró. Ah, muy bien, Jorge.
¿Y a usted, Juan, le agarró la respuesta o todavía le parece como incorrecta? Parece como incorrecta todavía. Voy a revisar, voy a ver si es cuestión de espacio o algo por el Ajá, estilo. ajá. Sí, porque en este caso dice Jorge que ya se la toma como buena, así poniéndole how well can you, pero quitándole los espacios del final. En el caso del siguiente knowledge check, que es el último que aparece acá en la sección número 1, es a reading exercise, es un ejercicio de lectura, in which you are going to take a quiz related to health and fitness. And in this case, it's just to see how healthy are you. But in this case, you are not going to answer some questions, and it is not like part of the exercise. En este caso, no es que van a completar un ejercicio con las respuestas, sino que estén básicamente para que ustedes vayan viendo cada una de las categorías y vean qué tan saludable y qué tan fitness, según este quiz, ustedes son o ustedes están. Pero no es como que vayamos a escribir alguna pregunta, alguna respuesta, sino que es meramente un ejercicio relacionado al tema. Ahora, vamos a entrar a la sección 2. I'm going to take this out because we are going to begin with different information. Then we are going to see the new knowledge check because in this case we have four. Tenemos cuatro. Tenemos el 2.4, el 2.6, el 2.11 y el 2.13. Hoy vamos a tratar de terminar el 2.4 y el 2.6. Voy a tratar de que vayamos haciendo también esos ejercicios. En el caso del 2.4, es completar una conversación. En el 2.6, es un listening. Vamos a escuchar un audio para responder las preguntas que aparecen ahí. So, we are going to begin with the topic that we are going to develop for today. And we are going to complete two knowledge check. Vamos a completar esos dos para que ustedes los puedan contestar también hoy y ya mañana solo nos quedamos con dos y completamos las dos secciones. And in this case, we are going to listen a conversation about two people and the activities they did during the past weekend. The first thing that we are going to do is listening a conversation related to the activities that these people do, or in this case, that people did on the weekend. And then we are going to learn something about past. We are going to make a review of the structure and also of the tense. And then we are going to talk about the use of did in this case, asking questions relating to activities that we perform in the past. So we are going to begin with this conversation. We are going to pay attention to the structure of the statements and the questions, and then we are going to explain more about this topic. Vamos a ponerle atención a las oraciones y preguntas, y luego vamos a hacer como un pequeño review de ese tema para ir avanzando, ¿verdad? También con esto de los temas gramaticales. So, let's pay attention. Hi to all, welcome to section 7. We had a great time. In this session, participants will listen to a conversation between two people and the activities they did last weekend. This conversation will walk us through activities that took place in the past. I really need you to concentrate as we'll begin to study simple past. As you listen to the conversation, write down all the verbs in the past you can identify. Did you do anything special? So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today? I forgot all about that. Don't worry. You always get an A. Weekend, Meg. Oh. Okay, in this case, we have this conversation between two friends. And in this case, they are talking about the activities they did on the weekend.
And we have, so this one is a question. And in this case, we are going to focus on that information. What did you do last weekend, Meg? Oh, I had, that is another way in which we are going to pay attention. I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to the Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today. I forgot all about that. Don't worry, you always get an A. En este caso estamos hablando de el pasado. Y aquí básicamente nos establecemos en el pasado simple. That is the main thing that we are going to talk about today, the simple past. I know that in some cases this is a very basic topic, because when you are a beginning learning English, you see these kind of topics in which they explain to you that what is the structure, the form of the verbs, how to create these statements, and all of that information. But I'm going to make a review of the simple past, because we are going to use this information in all our conversation during our life. En este caso es aplicar esa información también a las conversaciones. Tenemos una conversación bastante casual en este caso. Y están hablando de actividades que hicieron el fin de semana. Pues en este caso, Meg fue a un karaoke, cantó con sus amigos. También fueron a un nuevo lugar en el centro de la ciudad. Y en el caso de Rick, no fue a ningún lado porque se quedó estudiando en casa para el examen de español que tenían. Y en ese caso, pues Meg olvidó totalmente que tenían algún examen. So, this kind of conversation is very easy and simple because you are using an specific structure. If you can see, we have different verbs in past. And in this case, it is that the way in which we are explaining our things in past. We are using also the auxiliaries that help me understand that I am using the past structure. Ahí estoy utilizando el auxiliar did, en este caso, para hablar también de cosas del pasado, para hacer mis preguntas, para responder de forma negativa también. Y estoy utilizando verbos en pasado. En el caso de had, que es el pasado de have, o has, dependiendo de la persona. También tenemos went, que es el pasado de go, sang, que es el pasado de sing. Again, we have went. Then, stayed, es quedarse, ¿verdad? El pasado de stay, solo que en este caso es un verbo regular. Studied, another regular verb, that in this case is in past. And we have different elements that we can apply in a daily life conversation related to the activity that we perform on the weekend. In this case, we are going to have a short exercise in which we are going to think about the activities that we perform in our weekend. In this case, the past weekend. We're going to think about the activities that we perform. In this case, it is not like you have to go outside to have an interesting thing about your weekend. In this case, if you stayed in home, that is part of your weekend. But we are going to think about the different activities that we perform on the past weekend. And I'm going to have the same question. Did you do anything special? Did you do anything special? Give me a second. I'm going to share the screen in a moment. Okay, this one. That is the question. Did you do anything special? In this case, you are going to think about the activities that you perform on the past weekend.
And in this case, we are not going to write the answer on the chat. In this case, you are going to try to give your answer just talking. Vamos a hacer este ejercicio. Es bastante corto. Tratemos de poner como los elementos más importantes de lo que hicimos en el fin de semana y lo vamos a hacer, ¿verdad? Hablado. En este caso vamos a empezar a trabajar con los speaking activities. Because we need to produce also, not just to write, we need to talk about the different elements. In this case, it's related to the past. Vamos a enfocarnos en el pasado. Utilizar verbos y estructuras en pasado. And don't worry, it is like you are going to practice. It's just a practice. Don't feel like nervous or something like that because we are practicing our English and also the use of the structures. So in this case, when we have this question, you can answer in different ways. In my case, I'm going to give you an example. On the past weekend, I stayed home because I didn't feel very well. So I decided to stay in my house and watch some series. But at the end, I was working on some assignments that I had for this week. So I decided to complete all my activities and then I stayed with my family. I was talking with my mom and I was working on different activities that I have for my job. Pero en este caso ustedes pueden utilizar menos elementos o como ustedes decidan hacer su respuesta. I'm going to give you 5 minutes to think about the answer for this question related to your activities. Vamos a tomarnos 5 minutos para hacer nuestra respuesta. Luego vamos a dar esa respuesta, ¿verdad? Y vamos a tratar de que hayan varias participaciones para ir haciendo esto del practice. So we have 5 minutes. It is 8:28, almost 29. So 8:34, 35. I think 34. 8:34 y empezamos a dar nuestra respuesta. So we are going to have a couple of minutes. So let's think about the answer that we are going to give for this question. Teacher, una duda. Tell me. En el caso, por ejemplo, del uso del did, generalmente, bueno, la regla dice que el verbo no se modifica cuando se utiliza el auxiliar, did. Entonces, ¿por qué no se, por qué se usa generalmente o hay una regla que especifica cuándo se tiene que modificar el verbo o usar nada más el auxiliar? Vaya, en este caso... Porque en el caso, por ejemplo, en mi caso, o sea, sería mucho más fácil solo utilizar el auxiliar, ¿no? O sea, no modifico la cuestión del verbo. Yes, in this case, cuando estamos utilizando más que todo en las estructuras que llevan este auxiliar, como el auxiliar es el que me va a dar a mí la pauta de saber que mi oración primero está en pasado y en el caso de que yo utilice el didn't, el did not, también me va a ayudar a entender que mi oración está en negativo. Ahora, como yo ya estoy utilizando el auxiliar did, yo ya sé que mi oración está en pasado. Ahora, igual sucede con el auxiliar en presente, con el do. Nosotros creamos una oración completa. El auxiliar simplemente tiene esa función, ¿verdad? De ayudar al verbo. Ahora, como mi auxiliar es como, lo podemos decir como la bolsa de aire, ¿verdad? De los carros. Mi auxiliar toma el impacto de mi oración. Ahora, cuando yo uso el verbo ya no se va a cambiar. No importa si yo estoy usando primera persona en singular, estoy utilizando persona del plural, estoy utilizando la tercera persona del singular, que es en el caso en el que cambiamos nuestro verbo, ahí le agregamos la S, el IES y todo eso. En el caso es que si el auxiliar ya toma esa función, ya no es necesario porque sería redundante.
En el caso de decir does y el verbo, por ejemplo, it, si estamos hablando de él y de ella. O did y poner mi verbo en pasado. Ya no sería como gramaticalmente correcto. Si el auxiliar ya toma esa función, el verbo ya entra en su forma base. O en el caso de cuando estamos hablando de presente. Igual cuando es en pasado, porque el auxiliar ya toma esa función. No podemos decir que hablando técnicamente no es correcto porque estaríamos cometiendo como algunos errores a la hora de la práctica hablada y también de la escrita, que es cuando es mucho más formal. En este caso, nosotros en la parte hablada podemos meterle muchos elementos a las oraciones, pero en la parte escrita no. Es mucho, mucho más formal y mucho más seria. Entonces, en este caso, el auxiliar es para eso que funciona. En muchos de los casos, no me va a cambiar el significado de mi oración, a pesar de que yo estoy utilizando un auxiliar, sino que mi oración recae de la misma forma que yo lo traduzco sin el uso del auxiliar. Pero es básicamente para eso, para que el auxiliar tome el lugar de explicarme a mí que estoy hablando en pasado y que estoy tomando la función que debería de tener el verbo, pero como ya voy utilizando ese auxiliar, que lo que va a hacer es acompañar a mi verbo y también a mi oración completa, entonces ya no necesito poner yo mis verbos o cambiarlos. Entonces, cuando usted utilice el auxiliar, ya su verbo queda en su forma base, ya no cambia, ni en pasado, ni en presente, ni en nada. Sí, quizás no me di a entender muy bien con la pregunta, pero la pregunta en sí es, o sea, si para mí es más fácil utilizar el auxiliar, entonces, ¿por qué hay oraciones en las cuales solo se modifica la presencia del verbo? O sea, esa es la pregunta. O sea, ¿hay alguna regla que me norma eso? Que en este caso no voy a No sé. utilizar, el auxiliar y solo voy a modificar el verbo. O sea, ¿hay alguna regla específica para? Sí, en Es ese que caso. creo que solo lo... Diga, diga, No, diga. perdón. Siento. Es que entiendo que es solo cuando estamos en el presente que tenemos que utilizar el auxiliar, ¿verdad? Vaya, en ese Cuando caso. nuestras oraciones son como en presente simple, no sé, creo que recuerdo que algo así era. Vaya, en ese caso vamos a utilizar más que todo el auxiliar cuando vayamos a hacer preguntas. Esa es como la primera parte. Vamos a utilizar más que todo el auxiliar con las preguntas. Porque si nosotros utilizamos el do, el did, el does en una oración simple, entonces ese es mi verbo. Porque básicamente el do es un verbo, es hacer. Entonces, si yo solo utilizo eso, I do, entonces yo estoy utilizándolo como verbo. Pero si yo lo utilizo como auxiliar, es más que todo para pregunta. Es como la base de mi pregunta. Al igual que hacer las preguntas con el verbo to be, que ya sabemos que el verbo to be es un verbo, pero también lo utilizo como un auxiliar en este caso de las preguntas. Con respecto a lo de las reglas. Lo mismo, si yo utilizo el auxiliar y utilizo mi verbo, pues pasa a auxiliar. Pero si yo no utilizo verbo en mi oración, ese do, ese did, ese have va a funcionar como verbo. Ya no habría auxiliar, sino que sería verbo. Porque básicamente yo puedo hacer una oración sin sujeto. Incluso mi sujeto puede ser tácito, no agregarlo a la oración, pero no puedo hacer una oración sin un verbo. Porque ¿dónde está la acción? ¿A qué me estoy refiriendo? Yo puedo poner en el vaso hay agua, pero ¿cuál es la acción? El hay es un verbo de haber. Entonces siempre tiene que haber un verbo y en ese caso el auxiliar no puede estar ahí y no haber un verbo, sino que tiene que haber un verbo como regla general. Y eso es en todos los idiomas, ¿verdad? Sí, porque ya no sería una oración, sino que una frase. Exactamente. Sería solo Por una ejemplo, buenos frase. días. Exactamente, ahí ya no habría, o sea, en ese caso solo son expresiones también.
En las expresiones a veces es lo más simple, ciertos elementos, pero en el caso de una oración como tal, la regla dice que tiene que llevar, en muchos de los casos, un sujeto, tiene que llevar un verbo, tiene que llevar un predicado, que es lo que nosotros también conocemos como complementos, ¿verdad? Para que haya una oración completa. Ya en el caso, como les decía, de oraciones en activo y pasivo, en voz activa y pasiva, en algunos de los casos no es necesario poner el sujeto porque o ya lo explicamos antes o porque no sabemos quién es, pero siempre, siempre tiene que estar presente o por lo menos tenerlo nosotros en cuenta. Así que en ese caso, si yo no quiero utilizar auxiliares en mi oración, that's okay, no los utilizo. Pero en el caso del verbo, sí no podría hacerlo porque ahí sí estaría perdiendo algo de la esencia de la oración. Así que en este caso es por eso, ¿verdad? Esa es la regla de que si uso un auxiliar, pues mi verbo pues queda en su forma base, pero siempre tiene que existir verbo. Si no, pues el auxiliar pasaría automáticamente a ser el verbo en este caso. You're welcome. Okay, I think we have complete our answer. I think if you have your answer and you want to express your ideas, you can tell, you can say the answer right now. Who wants to be the first person expressing the activities that you did on the weekend? ¿Quién quiere decir su oración primero? Si no, vamos a hacerlo a través de los nombres. Oh, I have two. Let's see. We are going to begin with, let's see. I think Milagro. And then we are going to continue with Deborah. Okay, I didn't do anything special in my weekend. I just stayed at home and watched TV. Then I fed the dog and took a nap in the afternoon. Being honest, my life is not so exciting, teacher. It's boring, but. No, it is not. You are resting. That is very good because we need to take that time. Very good. Thank you. Excellent. Okay, Now, me. Deborah, it's your time. Okay. Yes, I did. I spent a lot of time with my family, and we went to the beach, and we appreciate the sunset. Oh, perfect. Very good. Thank you. Who wants to be the next one? A mí. Mimis. Okay. Mimis. Okay, we are going to begin with Dinora, then with Lupita, and then with Virginia. Did you do anything special? I did. On Saturday, I went to the hospital because my old sister forgot to take the medical appointment. And I considered I had a typical weekend. That's all. Oh, okay, thank you. Next one. I did go play my family football, and clean my house every Okay. day. Yeah. Okay, very good. Thank you. Next one, Virginia. Okay. Did you anything special? Yes, I did. In my Saturday, I went for a walk at the mountain with Oh, very good. That's nice. Thank you. Someone family. else? If not, we are going to continue because we have
one more knowledge check that we need to complete. Vamos a tratar de completar los knowledge check que tenemos en la plataforma. In this case, one is related to the use of the simple past. In this case, remember that when we are using this kind of structures, we are talking about the use of the verbs, the regular and irregular verbs. That is like the main thing here is how to use those verbs. Tenemos dos listas de verbos. Una es la de verbos regulares. The main thing about these regular verbs is when we are using these verbs in past, we are just going to add ed at the end. En los verbos regulares simplemente vamos a agregar ed al final de nuestros verbos. Por eso son verbos regulares. In the case of the irregular verbs, we are going to change the form of the verb. Es cuando cambia la forma de estos verbos. In this case, it is related also with the complete action in the past. That is the main thing with the simple past. In this case, it is not like we are going to talk about an action that begin in the past and it is going to continue in the present, or even it is going to finish in the future. In this case, our activities that begin in the past and end in the past. And in this case, we are going to use the simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Sometimes the speaker may not actually mention the specific time, but they do have one specific time in mind. En este caso, la cuestión con la estructura es que nuestra actividad sí o sí tuvo que haber terminado en el pasado. No hay oportunidad de decir, ah, es que puede funcionar en el presente o va a terminar en el futuro, porque esas serían otras estructuras. En este caso, mi actividad comenzó y terminó en el pasado. I was learning Chinese, but I didn't like that class. Estaba estudiando mandarín o chino y no me gustó. Y ahí terminó. No es como decir, I was studying Chinese, I make a pause, and I am continuing with that activity. Porque no es esa función, sino es algo que comenzó y terminó ahí, y ahí quedó la acción. También lo podemos utilizar to talk about a series of completed actions. In this case, we are going to use this structure to list, is to make a list of completed action in the past. This action happened first, second, third, fourth, and all of those things. Es como hablar de diferentes acciones que comenzaron y terminaron en el pasado. Primero pasó esto, luego esto, luego esto, y luego esto. But end in the past. Also, it is going to talk about duration in the past, that in this case, it can be used with a duration with a start and a stop in the past. A duration is a longer action often indicated by expressions such as 2 years for 5 minutes, all day, all year. En este caso, también vamos a utilizar oraciones o frases específicas que se relacionen al tiempo, que nos diga a nosotros cuánto duró esa acción. 5 minutos, 10 años, 5 años, 2 meses, 2 semanas. Pero que haya terminado. También, we are going to use the simple past to talk about habits in the past. We can use this structure to describe an habit which stopped in the past. It can have the same meaning as used to make it clear that we are talking about a habit. We often add expressions such as always, often, usually, never, when I was a child, when I was younger, etc. En este caso, son hábitos que nosotros teníamos en el pasado, pero que ya no las hacemos. Hay un tema que es llamado used to, solía. And in that case, we talk about different activities, different things, different habits that we had when we were maybe children, and
in this case, when we are adult, we don't like have the same things. So in this case, it's related to that part in which, for example, I was, or I liked to play with, I don't know, with dolls when I was a child, but now I am working with children. Solía jugar con muñecas cuando era una niña, pero ahora trabajo con niños. Son cosas que cambian, que terminan allá y que pues hubo un cambio, ¿verdad? Y ya no lo volvemos a hacer. So, in that case, it is also related to that part. So, in this case, tell me. Sorry. Yo siento que la pregunta que le hacía el compañero tendió a equivocar a algunas personas porque el hecho de que usted diga que vamos a utilizar el did y no modifica el verbo no significa que el did se va a utilizar para en los casos positivos, es decir, decir una oración en positivo, sino que tenemos que utilizar el verbo en pasado, no el auxiliar did, convirtiendo esta la oración en pasado. Si me doy a entender, por ejemplo, I did play soccer, o sea, en teoría yo creería que estoy diciéndolo en pasado, pero en realidad tendría que ser I played soccer. Exactamente. Exactamente. Entonces, creo que ahí se tiende a confundir porque si utilizo el did lo voy a utilizar en pregunta o cuando esté haciendo una oración en negativo. Sí, por eso le decía cuando le explicaba a o sea, en general que en muchos de los casos yo voy a utilizar ese auxiliar más que todo para una pregunta, porque es, o sea, lo mismo de las WH words, que son las palabras que vamos a utilizar para las preguntas, o incluso, como les decía también, lo del verbo to be, que en este caso el verbo to be es quizás de lo más utilizado y lo más explotado cuando hablamos en inglés, porque lo utilizamos como un verbo. O sea, es nuestro verbo porque es ser, estar, o lo utilizamos también como un auxiliar, lo utilizamos para hacer preguntas y muchas otras cosas más. En este caso del did, como básicamente nosotros lo vamos a utilizar, sí, yo lo puedo utilizar como una oración, no en presente, porque en este caso es una oración en pasado, en positivo. I did enjoy my meal. Yo disfruté mi comida. Pero en ese caso yo lo estoy utilizando más que todo como el verbo. Y como ya se lo decía también, si yo utilizo el did como mi verbo principal, obviamente yo sí lo puedo utilizar, pero en ese caso no funciona como un auxiliar. En el caso de que yo lo utilice como pregunta, ahí sí, ese sí es un auxiliar. No voy a cambiar yo mi pregunta o mi estructura, pero vamos a hacerlo de esta manera. Déjenme poner por acá. I'm going to share with you this statement. Vamos a hacerlo de esta manera. Lo vamos a hacer con la pregunta para que vaya quedando un poco más claro. Les voy a poner la estructura de la pregunta con did. ¿Cómo vamos a hacer nosotros nuestra pregunta? I know that you have this information, but we are going to, like, clarify some things. En este caso, para mi estructura, yo utilizo primero el did, que es mi auxiliar. Luego, yo voy a poner un pronombre, que en este caso es los que ya conocemos. I, you, he, she, it, we, you, and they. O yo puedo utilizar un nombre propio. María, Laura, Juan, Pedro, whatever we want to express. Luego, aquí viene mi verbo. Y por último, un complemento y una question mark para hacer mi pregunta. Ahora, yo voy a hacer mi pregunta. Did es mi auxiliar plus, vamos a cambiarle por acá. Voy a quitar esto y le voy a poner auxiliar de un solo para hacerlo más directo. Ahora, did. Necesito mi pronombre, you, y ahora viene mi verbo, make. Este verbo está en su forma base. En este caso, si yo haría una pregunta o una oración normal, you made a cake. Tú hiciste en el pasado un pastel. Esta es la oración. Ahí yo no estoy utilizando auxiliares. Aquí sí. Porque el auxiliar
lo que va a hacer es decirme a mí, como ya le decía, qué es lo que estoy utilizando yo, qué estructura básicamente estoy utilizando para hacer esta pregunta. En ese caso, nosotros tenemos en inglés a lot of auxiliaries. Tenemos muchos auxiliares, no solo el did, no solo el have, no solo el has, no solo el verbo to be, tenemos también el uso del must, el uso del will, que también lo podemos utilizar, was and were, tenemos, ya decíamos, el do, el did, el have, el has, el had, que son diferentes auxiliares que nosotros podemos utilizar para nuestras oraciones. En el caso de might, en el caso de must, de should, de shall, de may, lo vamos a utilizar más que todo para oraciones. No siempre lo vamos a ver en pregunta. En el caso de may, tal vez sí, pero hay varias palabras que nos sirven como auxiliares, pero en este caso nos enfocamos más que todo en el did. Entonces, después de mi verbo make, yo le pongo un complemento, a mistake. Y hago mi pregunta, did you make a mistake? ¿Cómo lo traduzco yo? ¿Cómo traduzco yo esa oración? ¿Cómo me queda esa pregunta? ¿Cometiste un error? Cometiste un error, exactamente. Pero en este caso, did significa, en el caso de presente, hacer. En el caso de pasado, hiciste. Pero aquí dice cometiste o hiciste un error o cometiste un error. En ese caso, solo en cuando yo estoy hablando de mi pregunta, yo estoy utilizando el auxiliar de esa forma. Cuando yo vaya a hacer oraciones en pasado, como ya lo decía también ella, vamos a utilizar los verbos. Los verbos son los que me van a ayudar a mí a hablar en pasado, como ya lo veíamos en el ejemplo. De que, pues, podemos decir, I was watching television, que también es una estructura diferente. I was cleaning. Los que llevan ing, pues ya llevan una estructura un poco diferente. I was in my house. Estuve en mi casa. De esa forma, I was in my house. I made a mistake. Ajá, I made a mistake. Y aquí, ¿verdad? I did, como habla de hacer en este caso, I did exercise, puede ser también, hice ejercicio. I did, I don't know, different things, pero en ese caso el did sería el verbo, no el auxiliar. Para hacer las preguntas así, pues obvio que yo uso mi auxiliar. Y si no, puedo hacer preguntas de esta forma. Puedo utilizar la WH word y uso el did. What did you, que igual sirve como auxiliar, what did you watch yesterday? El what no es mi auxiliar, es una WH word que me hace a mí entender que estoy haciendo una pregunta. What me dice que yo hago una pregunta. Did me dice que yo la estoy haciendo en pasado. Watch es mi acción. ¿Qué viste ayer? ¿Qué viste ayer? ¿Dónde está el did? ¿Dónde está el significado del did en ese caso? No le estoy diciendo qué hiciste, viste ayer, porque no es esa la traducción. ¿Qué viste ayer? Simplemente especifica que es pasado. Exactamente. Significa que a mí me está diciendo que mi pregunta esté en pasado. Si yo quito esto, what you watch yesterday, no tiene sentido. Tiene que irme a auxiliar. What do you watch? Pero tendría que quitarle la palabra yesterday. Porque está en presente, ¿verdad? Porque está en presente. What do you watch? ¿Qué estás viendo? Pero como en este caso yo digo, what did you watch? Y yo le especifico cuándo. Yesterday, last week, this morning, porque incluso esta mañana es parte del pasado. Pero
Por eso les digo, solo es para especificarnos que estamos hablando en pasado. En este caso, a veces no influye en el significado de nuestra oración. I don't know if it is like kind of clear or we are in the same thing. It is kind of clear. Es más o me, está más o menos claro el uso de los auxiliares, en este caso del did en nuestras oraciones. Yes, it is, miss. Okay. So, we are going to end because it's time and we are going to see each other tomorrow. So, I hope that you have a really good night and see you tomorrow on the last session of this week. So, bye-bye and see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.